Hola, nos encontramos aquí con el representante del sindicato. Cuéntenos acerca de este conflicto que están viviendo los trabajadores. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, lamentablemente tenemos que continuar con estas medidas de fuerza porque hasta ahora los intendentes paritarios no han ofrecido ninguna propuesta que pueda satisfacer los requerimientos de los trabajadores. Como todos saben, digamos, en los últimos meses la inflación ha crecido muchísimo y se están, digamos, afrontando todas las necesidades con los sueldos del año 2015, lo cual hace ya bastante imposible seguir adelante con la vida diaria, ¿cierto? Rosario ha sido un emblema de la salud pública estatal, o por lo menos así era hace unos años atrás. ¿Cuál es el enfoque que ustedes ven actualmente? Es que lo sigue siendo aún. De hecho, nosotros tenemos siempre la misma determinación. Cuando tomamos una medida de fuerza, la salud sigue siendo una prioridad también para nosotros, con lo cual las guardias mínimas se siguen cumpliendo, pero se cumplen verdaderamente. De hecho, recién vengo del Hospital Clemente Álvarez, en donde se están haciendo dos cirugías de urgencia y que corresponde hacerlas porque para eso estamos, ¿cierto? Para resolverle los problemas a la población. Así que el emblema de la salud sigue siendo, y sigue siendo porque lo sostienen estos trabajadores que ustedes ven aquí. ¿Cuántos son los trabajadores afectados por esta negociación de paritarias y por esta situación? En Rosario el gremio son 12.000 trabajadores y a nivel provincial 45.000. ¿Y ustedes cómo está la situación a nivel de la provincia? ¿Cómo ven la relación con otras localidades? ¿Hay conflicto también en las parejas? ¿Nos habían planteado parte de los compañeros ustedes? Sí, el conflicto está generalizado en toda la provincia. De hecho, hoy está parada absolutamente todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe. Y en algunos lugares, como en la ciudad de Las Rosas, es aún más grave todavía el conflicto porque viene desde antes de los reclamos de paritarios por despidos que el intendente de Las Rosas empezó a hacer apenas comenzó su gestión. Bueno, ¿cuáles serían los pasos a seguir y cómo sigue esta situación? Los pasos a seguir son los que marca la Federación. El día lunes, hay un plenario de secretarios generales en Santa Fe. La paritaria no está todavía cerrada, con lo cual las posibilidades de seguir negociando y discutiendo esta problemática está vigente. Así que el día lunes continuarán seguramente las reuniones en la ciudad de Santa Fe hasta lograr, si es posible, con rapidez una solución.